Nuestro invitado de hoy es una persona inquieta, introvertida, pero muy sensible. Es un buen escritor y un buen poeta, si me apuran. Además, incluso hace pinitos como actor. Su nombre, Rafael, significa en azteca valiente. Así que les presento a todos ustedes al valiente don Rafael Castellanos Solana. Bienvenido. Hola, ¿qué hay, Julián? Muy buenas. Nada, que tenía muchas ganas yo que estuvieras aquí sentadito. Es cierto, hace años. Años. Fin te he seducido. Pues ya estamos aquí, valga falta. Oye, Rafa, ¿tú te consideras realmente un valiente? La verdad es que sí. Lo que pasa es que muchas veces las circunstancias pues te hacen un poco de pensar malas cosas y decir, párate un poquito porque tanta valentía muchas veces no se puede, ¿no? Circunstancias personales, de familia, de amigos, de trabajo. Pero yo diría que sí. En líneas generales, yo creo que sí. ¿Tú a estas alturas de tu vida puedes pensar que te has realizado ya como persona? Yo pienso que siempre hay algo por hacer, ¿no? Siempre hay unas metas que marcarse y siempre hay algo que puedes decir, bueno, si soy capaz de llegar hasta aquí o voy a llegar hasta aquí, pienso que puedo llegar un metro más allá. Pero bueno, hasta ahora pues no me puedo quejar tampoco del tipo de vida que me ha tocado, o de trabajo, ni de familia, ni nada. ¿Qué te falta en la vida, Rafa? Para ser feliz. Pues mi madre, por ejemplo. Mi madre. Ahí iba yo. Hace mucha falta una madre. Un padre también, pero una madre sobre todo más. Y más en mi casa, que hemos estado siempre todos juntos, todos en unión y armonía, y hace mucha falta. No ya por, muchas veces hablar con la gente, no ya por la ropa limpia o por una comida, sino por llegar a casa y decir mamá y saber que esto va a estar ahí. O decir estoy aquí, sino la necesidad de decir eso. Saber que vas a llegar a casa y vas a decir, estoy aquí. Tú estabas muy unido a tu madre. Sí. La verdad que sí, porque mis hermanos, vamos, todos, pero mis hermanos son más de mi padre. Y se te caza, hice a la finca, y me tocaba a mi mamá, me tocaba. Mi madre se quedaba conmigo, yo con ella, y todo, para comprar, para una cerveza, para un teatro, para cualquier cosa. Entonces, pues, a lo mejor mis hermanos y mis padres, pues, le echan más en falta, ¿no? O quizás no los terrorizan tanto como yo. Pero yo, mi madre, la verdad es que cada día que pasa, si no es por una cosa, por otra, pero mamá siempre está ahí. La verdad es que el hueco que produce la ausencia de una madre es muy grande. Sí, y aparte que yo pienso que los hijos pensamos o creemos que los padres son inmortales y van a estar ahí siempre, para nosotros, para cualquier cosa, para mamá esto, para mamá lo otro. Mi abuela, recuerdo a la madre de mi madre, cuando iba a mi madre, que le dije a mamá, decía, rabia, mamá, porque siempre estaba mamá ahí para todo, para lo bueno, para lo malo, para cualquier cosa, y en mi caso, pues, pasa igual. Rafa, pero en el fondo, tú todavía no has superado eso. No, no. Es más, creo que conforme pasa el tiempo, más dependo de eso. Incluso hay muchas veces que ella me decía que estaba obsesionado porque voy a cuarto milenio. Pero de que murió hay cosas que no se pueden contar porque la gente te dice que estás tonto o estás, no sé. Pero me han pasado cosas que, joder, por ejemplo, pasar, tener una puerta abierta, pasar por la puerta sin rozarla y pegarme un portazo a la puerta y decir, coño, aquí qué pasa, ni corriente de aire ni nada. O sea, la noto, o sea, noto que está por aquí. Incluso algunos sábados, si llego tarde a casa, me echo al teléfono porque pienso que me va a llamar diciendo, ¿dónde estás? A ver el coche, no bebas, no sé qué, no sé cuánto, en fin. Pero tú sabes que allá donde esté, tu madre te ve y está pendiente de ti. Sí. Además, ahí en la masilla hay un señor que se dedica a ver el péndulo y cuando estamos tomando una cerveza y empieza con las llaves, me cabreo y digo, mira, a mí no me digas nada, lo que tenga que venir, sea bueno o malo, que venga. Y muchas veces me dice, ten cuidado con lo que haces, que la tienes por aquí alrededor. Digo, no jodas, cállate, coño. A ver si haces algo que me va a estar viendo y no quiero que me vea, ¿no? Pero sí es cierto que cada día que pasa, al contrario, me cuesta más trabajo asimilarlo. ¿Y no piensas tú que tu madre lo que querría es que, aun acordándote mucho de ella, no tuvieras esa dependencia? Yo pienso que sí, que también lo quería, pero es que como para ella era su Rafa, siempre su Rafa. O sea, no hacía nada sin Rafa. De hecho, el día que entró en UCI, le preguntó a una enfermera que estaba acá en la masilla, que a quien estaba con ella esta noche, y dice, pues Rafa, el de siempre, es que Rafa está ahí, para lo bueno, para lo malo. Entonces, es que ha sido dependencia, pero por eso, porque estábamos unidos, estábamos uno al otro, cada al otro. Yo iba a los sitios, iba a un bar a tomar cerveza y le presentaba con mi novia. O sea, y llegar a un bar al modo bar y decir, Fulanito, pon una cerveza a mi novia. Y decir, ya estás de cachondeo. Digo, ¿por qué? Dice, joder, míralos a la cara a los dos y verás cómo me estás engañando, no es tu novia. O sea, hasta para eso, o sea, es. Pero bueno. Además, ella siempre decía, me voy a joder que te hagas novio. Porque el día que te hagas novio te cases, ya se ha acabado Rafa para mamá. O mamá para Rafa. O sea, y cosas así. Pero bueno. Tú sabes, porque además lees mucho
sobre vivencias espirituales, que quizá ella necesite también ir a otra transición. Sí. Déjala marchar. Sí, sí, yo muchas veces... Pero no la vas a dejar tanto en cuanto sigas pensando en ella. Arraigando. No, además es cierto que hace poco, hace poco anoche soñé, tuve un sueño con ella, que me acuerdo de verme diciéndole, déjame tranquilo, no vas a dejar tranquilo de vuelta, vete, déjame tranquilo, hoy ya vive donde tenga que estar y déjame vivir la vida. O sea, son cosas muy, no sé, o sea, en sueños la veo, como te veo a ti ahora mismo, o veo cualquier cosa que tengo enfrente. O sea, es que son cosas que no sé, y sé que tengo que llegar un momento y decir, hasta aquí. Sin olvidarla, por supuesto. Olvidar no la vas a olvidar nunca, porque una madre y un padre no se olvidan nunca, ¿no? Pero... Eso te voy a decir también, quizás el día que muera mi padre, quizás lo sienta más que ella. Más que la muerte de mi madre. Pero de momento ella, de ellos están sueños, es que lo veo tan claro. De hablarme, de decirme, de todo. Y sé que tengo que cortar ese momento hasta aquí, ¿vale? Aquí, hasta aquí es un pasado y desde aquí es un futuro. Y quizás a lo mejor, Rafa, hasta me atrevo a decirte que igual necesitarías también la ayuda de algún profesional. Lo he pensado en, aparte de que tengo un seguro privado, en buscarme un profesional, como dices tú, y contar el caso y ya está. Echar tres llantos, porque hablar de ella me está costando mucho ahora mismo no llorar. Sí, lo sé. No, de hecho, las lagrimillas te están apareciendo entonces, en los ojos. Pero sé que tengo que hacer algo y decir, bueno, vamos a buscar un antes y un después porque... Pero no tú entiendes que yo tenía que preguntarte sobre tu madre, ¿no? Sí, lo sé, porque tú sabes que hay una historia. Nos vio muy cerca también conmigo porque tenemos bastante amistad y sé que... Y una pregunta obligada era esta, eso está claro. Es que además yo creo que los que hemos perdido ya a la madre y al padre sabemos lo que significa y lo que representa perderlos, ¿no? Pero por eso te digo que en tu caso además, pues yo me acuerdo muchísimo de los míos, ¿no? Pero yo creo que tienes que ir dejándola marchar. Sí, por lo menos mentalmente sí. Aunque algún día por ahí diga, pues mira. De hecho, sabes que como has dicho antes, hago teatro y tengo pendiente de hacer un monólogo en Almagro. Y la primera silla que va a estar en primera fila va a estar vacía porque está solo para ella. Pero sé que tengo que quitármela un poco y decir hasta aquí. ¿Vale? Es que es verdad que para ti tu madre era, tú lo has dicho, tu novia. Sí. Ibas es que con ella a todos sitios. Lados, a todos lados. Y además muy orgulloso de ir con ella. Sí, la verdad es que sí. Ya te digo, presentada como mi novia. Pues, pues eso es lo que queda al final, Rafa. Sí. Lo que queda es eso, ¿no? No, pero muchas veces también, sin embargo, pienso cosas, hago algo. Y lo primero que muchas veces es mirar, porque como hacía con ella, ¿no? Y decirme, muchacho, no sé qué, porque sabes el carácter que tengo y no me corto. Muchacho, ¿no? A ver qué vas a decir, a ver qué vas a hacer, estás quietecito, córtate un poco. Y algún día te van a meter dos hostias hablando mal por decir, digo, vamos, si es que soy así, si hablo así y salto todas las cosas como las siento, o sea, y muchacho, no sé qué, y con el coche, en fin. Pero bueno. Rafa, me tienes que reconocer que en el fondo eres un gran tímido y que te pones la careta cada día para superar la timidez, ¿a que sí? Soy una especie de Luis Sánchez Polac, de tipo. Había uno dentro y uno fuera. Entonces, no quiero tampoco que la gente con mis cosas, por ejemplo, con el tema de mi madre, no quiero cansar, por ejemplo. Prefiero tragármelo yo en casa o en el coche cuando me conduciendo yo solo. Entonces, sí es cierto que, porque como dice mi directora de teatro, todos los actores tenemos un puntito de timidez. Sí, sí. Y yo diría que tengo dos. Lo que pasa es que luego, de cara a la gente, pues sí es cierto que no me muestro así. Sí, yo creo que los tímidos, yo también soy un gran tímido, en el fondo cuando tenemos que dar la cara la damos, pero evidentemente interiormente nos cuesta. La verdad que sí. Hay cosillas que, lo que estoy diciendo, hay que separar o separamos quizá mentalmente o psicológicamente, decir hasta aquí y a partir de aquí es otra cara o otro, no otra cara, otra situación, otra circunstancia. Rafa, siguiendo con tus vivencias personales, imagino que también te ha afectado mucho el cierre de la empresa, de vuestra empresa, ¿no? Sí, tenemos dos, tenemos otra, gracias a Dios, que vamos un poco saliendo a flote, pero me ha jodido mucho en el sentido que mi padre lleva toda la vida en esto y que ahora la vejez, como dice el refrán, viruelas. Entonces, jode, porque hemos tenido mucho trabajo y hemos tenido muchas familias trabajando, han comido con nosotros y te jode hablando mal. Porque una empresa que era nada, mi padre subiera hasta el cielo prácticamente y ahora estemos nosotros en el suelo, pues jode. Pero bueno, piensas, no le echas la culpa a la crisis, bueno, la crisis sí, pero que eso, que de las circunstancias, como decía otro, mal de muchos con su de tontos. Mira alrededor y dices, está todo el mundo igual. Pero claro, tienes que salvar un poco lo tuyo. Y decir, o soy yo o... Bueno, que habéis tenido una empresa muy pujante, muy, muy importante y en vuestra faceta, en lo suyo, pionera. Sí, sí, porque mi padre hace unos... Tenía yo un horario pequeño, quizás un par de años o tres,
cuando empezó con el tema de la construcción, de hecho, más concretamente el tema de estructuras, por aquel entonces esto era prácticamente desconocido, ese tema, ¿no? Y fuimos, pues, si no pioneros, de los poquitos que empezamos a apuntar en ese sentido. Uh-huh. O sea, que toda la vida en esto. Entonces, mejoró porque aquí enfrente tenemos una nave que hicimos, que mi padre hizo con toda la ilusión del mundo, y justamente se fue a terminar cuando empezó crisis, y tú, vamos, ahí está la nave, tuvimos que dejarla porque no hay... Uh-huh. Entonces, Rafa, en estos momentos, ¿a qué te dedicas? Pues, como te digo, tenemos dos empresas, estamos con otra trabajando en Madrid, ahora mismo, la verdad es que estamos empolmando varias obrillas, estuvimos 2 años y algo en Granada, haciendo unos tramos de autovía, y hemos empezado en Madrid, vamos enganchando ahí unas obrillas y unas a otras, por lo menos para no estar parados ni estar ni pagando gastillos. Claro, pero ¿de cuántos trabajadores teníais y cuánto estáis ahora? Pues el año que yo entré en una empresa de mi padre, recién licenciado de la mili, llegamos a 150. ¿150 trabajadores? Y ahora estamos 13. ¡Wow! O sea que la diferencia es... Tremenda. Sí, y además, sí, cuando se hacía las nóminas a máquina, Sí. que estabas haciendo nómina 15 días y cuando terminabas de ese mes tenías que empezar con las siguientes. Bueno, tenemos que explicar a los televidentes que tú eras administrativo y sigues siendo administrativo de la empresa. Soy administrativo, pero también administrador de la empresa porque mi padre se jubiló y me tocó a mí, el mayor. Vamos, soy el mayor de 3 hermanos y ahí estamos. Lo de mayor lo dices por la estatura. No, por la edad. Por estatura y mis hermanos son más grandes, son más altos. Ya sabes que donde hay confianza, por eso, ¿no? Oye, Rafa, a ti realmente te desahoga escribir, ¿verdad? La verdad es que sí. Lo que pasa es que, como muchas veces hemos hablado tú y yo, hay veces que te pones delante del ordenador y te vas de aburrimiento y dices nada. Y otras veces, sin embargo, en 2 horas te escribes 3 artículos, 2 relatos cortos, 2 romances y... Ya está la Biblia, si se pone. Bueno, ahí podemos hablar de la inspiración, ¿no? Porque no siempre uno está preparado para escribir, ¿verdad? Mira, yo había un escritor, ya murió, un periodista, escribía en ABC, era Jaime Casmani. Ese señor tenía una columna diaria y la verdad es que no sé cómo, no recuerdo cómo fue, pero empezamos a escribirnos, a hablar. Los libros que escribía yo se los mandaba y me los devolvía dedicados. Y muchas veces hablaba con él y decía, vamos a ver, digo, entiendo que usted lleva toda su vida en esto, ¿no? Entonces ya le tiene que salir ya por narices. Pero claro, que estamos acostumbrados a leer, como dices tú, decía, joder, este hombre hoy irá a hacer el artículo como el culo, hablando mal, ¿no? Porque y lo llama, hoy no está todo muy fino. Y dice, macho, es que no sé qué escribir. Y es que me pongo delante del ordenador y dice, ya ve que escribo. Y ahora que me sale. Y otra vez, como dice, otra vez te empiezan a salir las palabras, ¿sabes? Sí. Y escribes para 3 días. La inspiración es así, ¿no? Hay momentos que podrías estar 7 días escribiendo. Sí. Y hay 7 días que no te ponen al ordenador. Sí, por ejemplo, ahora, en la época que estamos ahora mismo, ya me han mandado por lo menos 5 bases de cartas de amor. Sí. Evidentemente tengo escrito cosas y demás. Pero digo, bueno, voy a escribir algo nuevo. Por no presentarse uno mismo, los que no te premian, ¿no? Y me puse el sábado por la tarde, toda la tarde, digo, mira, voy a tomar un café por ahí donde sea, porque es que va a estar así. Uh-huh. Y sin embargo, luego al día siguiente, pues, se llama noche, está agotado. Digo, coño, estoy por levantarme a escribir un poco, por ver las ideas gordas para luego desarrollar, ¿sabes? Sí. O sea, es inspiración. Yo, la gente que se dedica a escribir diario, en periódicos, por ejemplo, me da envidia. Me da envidia por eso. Porque tener que hacer una columna todos los días, dice, pues, mira, un libro, y dice, bueno, pues ahí escribo 3 páginas, escribo 10. Mañana sigo, o si la editorial te mete caña, pues ya saldré como sea, ¿no? Pero yo muchas veces digo, ¿te parece que las narices? Muchas veces cuando tú me has pedido colaboración para el digital, digo, voy a tirar de lo que tengo, porque como te me voy delante y dices, ¿qué escribes? ¿O qué haces? ¿O qué dices? ¿O qué...? Y hablar de lo político, más de lo mismo, pues como que no. De hecho, sigues teniendo una sección y más información. Sí, no sé, a ver si le mando a tu hija, le mando 2 o 3 que tengas ahí para 2 o 3 semanas, por lo menos, ¿sabes? Oye, Rafa, ¿qué te gusta más, la prosa o la poesía? Soy más de prosa. A ver, en poesía me gusta el tema, por ejemplo, de romance. Me da más juego, con el choniquete me da más juego. Luego, la poesía tan pura, muchas veces digo, sí que no la entiendo. Tanto estos poetas. Oye, yo entiendo que es un trabajo que sale de puta madre, hablando mal, pero poesía tan pura, no. Prefiero prosa. Es más, te digo una cosa, yo cuando compro libro, si al segundo capítulo veo que no me llena, lo dejo. O sea, además, yo siempre he dicho, como decía mi madre, que hay veces que come más los ojos que la boca. Sí. Y a mí los libros me tienen que ir muchas veces por la portada. Si me gusta la portada, aunque el escritor sea de los peores que haya, el libro me gusta, la historia. Y cuando termino de leer, digo, olé, por lo que me ha gustado. A mí me gusta mucho cuando escribes y que esos relatos, que supongo que están basados en la ficción,
Y que tendrán alguna que otra historia a lo mejor real, pero básicamente, porque hablas, el último que yo te leí, aquel del asesinato y tal, y me imagino que era todo... Sí, no, lo que pasa es que tengo un defecto, por lo menos lo tenía, ahora quizás no tanto, pero tengo un defecto, que lo escribo en primera persona. Sí, claro. Entonces mucha gente cuando lo leyó, pero ¿esto te ha pasado? Claro. Digo, vamos a ver, digo, me estás demostrando que lees poco. Digo, pasa que claro, tengo el defecto ese de contarlo en primera persona, Rafa. Sí, sí. Oye, escribí hace poco, ahora unos 7 años, 8. Sobre la famosa chica de la curva. Sí. Entonces, a un amigo mío de Almodóvar, porque yo también publico el libro de fiestas de Almodóvar, lo presenté y me lo publicaron. Y me tuvo 2 horas al teléfono, 2 horas y pico. Y no sé qué, y tal, que es igual. Y ya me dice, pero Rafaelillo, pensaba Rafaelillo, ¿pero esto te ha pasado de verdad? Y digo, no, claro, no lo has leído. Joder, joder. Y ya le digo, bueno, macho, estoy en una oficina, tengo que hacer cosas. Y dice, macho, pues tengo una cosa, si te ha pasado eso, por algo será. Digo, sí, por algo tiene que ser, ¿sabes? Pero tengo el defecto de contarlo en primera persona. Ay. La verdad es que ya tienes bastantes premios. Sí, tendré cerca de la 30 de premios, entre romance, poesía y relato. Bueno, yo creo que el premio es un reconocimiento a una labor bien hecha, ¿no? Así lo entiendes, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hombre, siempre gusta que te llamen y te diga, oye, ¿quieres tercer premio o premio, aunque sea local? Y dices, coño, por lo menos. De hecho, también me considero tipo Cela, porque esto ya está acusado de plagio, demostrando que me he plagiado a mí mismo, porque yo tengo el defecto de casi todo o todo lo que escribo presentarlo a propiedad intelectual. Oye, está casi igual, vamos a ver. Además, me pasó hace poco, de la masilla precisamente. Digo, vamos a ver, que he plagiado, ¿vale? Digo, preséntame lo que he plagiado. Y el nombre del supuesto autor del que yo he plagiado. Eso fue en septiembre, todavía estoy esperando. Y todavía hay gente que se preocupa de si has plagiado o no. Y además una gramasilla, cuando ese romance, además un romance de los titulares de Don Quijote, sí, en el que defiendo que el Quijote es la gramasilla de la traba. Sí, sí. O sea, un romance que escribí en el 2010, estoy harto de presentarlo a concursos literarios, a Madrid, a Sevilla, a Barcelona, y dice, macho, evidentemente el jurado de Madrid no va a ser el mismo que la gramasilla. Y ya, pues todas las malas, como le dije a la concejala, digo, si plagio, plagio para el primer planeta. O Cervantes, sí, sí. No para 50 euros que... A ver, sí, que viene porque... muy bien los 50 euros. Oye, como está la cosa ahora mismo, pues... Bueno, sí, hombre, para cenar con la novia tengo... Unas cervecillas y unas cañas, claro. Está bien, ¿no? Pero vamos, que le he demostrado con el informe de propiedad actual que está mi nombre favorable y todo esto, pero no que me diga, esto es plagiado. Entonces, te lo explico esto como anécdota, porque dices, coño, si hasta el Cela plagió, o lo acusaron de plagio cuando ganó el Nobel... Me siento hasta reconocido en ese sentido, ¿no? Decir, bueno, me siento como los grandes escritores. Bueno, eso es señal de que estás haciendo cosas y la gente, hay gente que no le gusta que avances, ¿no? Sí, y además, como dice el refrán, nadie es profeta en su tierra. Y precisamente eso, estás harto de presentar cosas por ahí que luego en tu pueblo te digan, o sea, santo, de que 50 euros voy a poner aquí a... No tiene sentido, ¿verdad? No tiene ¿cuándo sentido. Se me cuesta? Ya en la tinta de la impresora ya me cuesta 30 y tantos. Sí, sí, el cartucho. Y compro 2 paquetes de folios, ya están los 50. Sí, o sea, sí. Y si lo quieres mandar por correo, porque no te vean de... Anda, pues fulano ha presentado, porque por eso es lo que pasa. Fulano ha presentado. Como lo mandes por correo certificado, ya son otros 7 o 8 euros mínimo. Sí, sí. Entonces no merece la pena acusar a quien... Pero lo tuyo es vocacional, ¿verdad? Sí, la verdad es que además tiene mucha culpa mi profesor de literatura en EGB, que también le escribí una vez un artículo y se puso más ancho que largo. Ya de chico, si es que yo de chico en los libros... O sea, nos cogía y... Sí. Y un día pues me dio de esas veces que... Coño, pues escribe tú que te gusta leer, te gusta... No sé qué me lo dijo hace años. Digo, ya no se me ocurren cosas. Digo, yo no soy escritor ni soy... Coño, presenta. Y me acuerdo que escribí en el año 2001, creo que fue el primer premio, en mayo. Escribí el relato de Caricho Tú. Ese, y me lo presenté en septiembre de un sábado y me lo premiaron. Digo, joder, digo, esto sí que hay que llegar a besar el santo. Digo, el primer relato, digo, a los 3 meses o 4, digo, me lo premian. Digo, pues vale, digo, para seguir. Así es que... Oye, yo decía que estabas haciendo tus pinitos como actor. ¿Te ves como buen actor? No, del montón. Tampoco, si fuera buen actor estaría por ahí en Hollywood como el Bardem. Pero vamos. Eres muy inquieto porque has hecho bueno, cortos, obras de teatro, sí. Dramas, comedias... Sí, la verdad que sí. Llevo ya... empecé con el teatro el año siguiente o 2 años de licenciarme, 20 y tantos años. Y tuve un parón de 3 o 4 y luego volví. Y bueno, sí, nos defendemos por lo menos. Bueno, ¿En cuántas obras has participado? Pues ahora con esta directora que tenemos ahora, con Ana, estaré unos 12 años o 13 y anteriormente otros 8 o 10, unos 20, 22. Está muy bien, ¿no?
y lo que tú dices, y sobre todo comedia, pero me acuerdo una vez también aquí con Isidro hicimos algo, el primer drama que yo hice en el auditorio, y la verdad que quedó muy bien. Y tengo ganas de drama, porque comedia sé que me sale, o sea, me sale. Por mi carácter y por demás, pues sé que en la sobrevivo mejor. Sí, pero la gente nada más verte ya tiene la sonrisa. Yo la cara, hubo un año de Argamasilla que tuve que decir, shh, no me ha salido, tuve que decir, espera que hable por lo menos, ¿no? O sea, esperar que hable porque que diga una frase, o yo qué sé, o dejarme que hable un poco. Pero en el drama sí es cierto que, porque el drama no puedes cambiar. Si el texto dice X, tienes que decir X. Sobre todo si es un drama clásico. Hombre, ya clásicos ya son más para entendidos, como digo, ¿sabes? Porque muchas veces yo que estoy acostumbrado a ver teatro, cuando voy al Magro a la Nacional, que es más clásica, sí, sí. Como te fijas en el texto, dice, y aquí no puedo traer yo a quien sea, cualquiera, porque se me duerme. Pero bueno, nos defendemos. Bueno, pero ¿eres feliz cuando te subes a un escenario? Sí, por lo menos te permite no ser tú en una hora y media o dos horas que dura. Hombre, siempre, evidentemente, siempre, yo lo digo por mí, siempre el personaje adquiere parte del actor, ¿no? Y al revés también, siempre personajes que te dejan alguna cosilla o alguna, no sé, alguna frase. Siempre se queda con una frase y anda, pues te lo dije en el teatro no sé cuándo, luego esto salió en no sé qué, siempre te deja algo. Pienso que personaje y persona van de la mano. Oye, ¿y qué personaje de los que has interpretado te ha gustado más, te has sentido más realizado? Pues hombre, aunque sea una contrariedad y sé que me vas a decir algo, el de abuela de Bernardo Alba. Porque te voy a decir no nada. Sé, porque conociéndonos como nos conocemos, pues vas a ir. Porque aquel año estaba yo solo de chicos. Entonces, sí, por no dejarme fuera ese año, dijo la directora, la abuela. Es de abuela. La abuela. ¿No? ¿Por qué no? Oye. Y yo incluso me cabré, porque yo quería hacer el papel de verdad. José Luis López Vázquez hizo un travestismo en una de las películas. Sí, con Gil Puente, creo que fue, claro, ¿no? Magnífico, sí, claro, ¿por qué sí. no? Claro. Pues tengo una y cosa, Dustin Hoffman y, en fin, sí. grandes actores han hecho de papeles de femeninos sí. y lo han hecho muy bien. Sí, ¿tú por qué lo ibas a hacer mal? Pues sí, la verdad que sí. Y solamente no, ¿no? me falta hacer de cura, me parece, en teatro. Lo harás también, ¿eh? Harás. Sí, sí, llegará un momento que sí, ¿sabes? Oye, Rafa, ¿es verdad que tú no sabes decir no a nadie? Pues sí, es cierto. ¿Sabes? Y sobre todo hay uno al que no me puedo negar, es mi sobrino. O sea, ayer mi cuñada, por ejemplo, para no ir más largo, ayer me dice, llévatelo, ya empezó con las misas y las catequesis para la comunión. Llévalo tú a misa, que yo estoy aquí recogiendo un poquito, es igual. Pues el hecho de llevarlo a misa al niño me costó 7 euros. Que si chucherías, que si no sé qué, no sé cuánto, y claro, mi cuñada se cabrea. Lo tenemos consentido, no sé qué, y claro, me mira con esos ojillos que tiene. Y ya cuando lo veo llorar, el otro día, no sé qué problema tuvo en la escuela con el fútbol, con la gimnasia, que lo echaron del partido. Es que me ha matado el banquillo. Digo, tú no te preocupes, muchacho, ya jugarás en primera línea. Tal, tal. Pero hay muy pocas veces que digo que no. Y cuando digo cuando ya me cabreo, porque mi hermano me dice muchas veces que soy como un vaso de agua, que me lleno poco a poco, y cuando la última gota es la que me hace verterme entero. O sea, es cuando ya puedo decir no y cagarme hasta la leche y jodida. Pero hasta que me lleno me cuesta mucho. Oye, pero tú tienes muchos amigos. Sí. El otro día en Facebook digo, voy a hacer un día limpio, porque hay muchos que los conozco y otros que los conozco por Facebook. Yo sé que aquí no, sí, para sí. hablar de una vez al año, pero sí es cierto. O sea, yo además mi madre decía, ¿tú quién no conoces? Íbamos al Magro al teatro. Fulanito, no sé qué, Meganito, no sé qué. Íbamos a Ciudad Real. Rafa, no sé qué. Íbamos al Modovar. Y madre macho, esto que no es. Es que eres muy popular. Sí, la verdad que sí. ¿Eh? Y madre macho, y mi novia igual. Eres peor que mi padre. Porque mi suegro trabaja en el Resu y conoce mucha gente. Y cuando vamos a un sitio, digo, tú que no conoces. Digo, al que no conozca a tu padre, eso me conoce a mí. Digo, o sea que mira. Oye, entre Argamasilla de Calatrava y Puerto Llano, ¿con cuál te quedas? Hombre, evidentemente, te diría que Argamasilla, pero también me quedo con Puerto Llano. De hecho, yo, mi lugar de nacimiento es Puerto Llano, como todo el mundo. ¿Pero vives en Argamasilla? Sí, mi familia toda allí, tanto por parte de madre como de padre, somos todos rabaneros. Pero aquí también tengo bastante gente, bastante amigos, bastante conocidos y bueno, y te da gusto. A ver, me gusta la tranquilidad de Argamasilla, no tanto bullicio como Puerto Llano, el paseo, no sé qué. Además, que por cualquier cosa estamos a tiro piedra. O sea, sí, y sí, yo prácticamente cierto. Estoy tan unidas, aunque claro. evidentemente pagáis menos impuestos en Argamasilla. Sí. ¿Eh? No sé aquí lo que se pagan, en Puerto Llano, pero vamos, se pagan menos. Oye, ¿y cómo andas de amores? De momento bien, muy tranquilo. Llevo 2 años más atrás en febrero con una chica de Argamasilla y muy bien. La verdad es que me aporta, o sea, muchas veces me río con ella. Porque el manojo de Alvesco soy yo, ella es todo lo contrario. Y muchas veces me río y le digo, no sé qué hacemos juntos, porque yo soy el relámpago y tú eres la tormenta, tú eres la lluvia. Precisamente por eso, porque es un complemento. Y la verdad es que sí.
La única pega es eso, y más así que vuelvo a lo mismo, es que mi madre tuvo que conocerla. Empecé a salir con ella 15 días antes de caer mala, y, pero bueno, sé que de ahí por ahí me estará viendo. Sin o por duda aquí, alguna, ¿no? que la ha conocido. Y la única espina que decía, porque decía, me voy a morir sin verte recogido. Y yo decía, mira, de tiempo hay. Bueno, estábamos hablando entonces de que la cosa va muy en serio. Sí. Y que en poco tiempo pues, habrá boda. Esperemos que sí, a ver si nos recuperamos un poco económicamente, por lo menos que invitamos a los amigos a la comida, por lo menos, o a tomar algo. Porque aunque eres joven, sí habrás pensado en casarte, ¿no? Hombre, ya es que me falta una semana para 46, entonces ya tengo que pensar en algo. Que teniendo, como digo, un muchacho con 46 años, cuando tenga 15, tengo 60, me parece el abuelo en vez del padre. Pero tú no aparentas esa edad, Rafa. No, hay gente que me echa bastante menos. El otro día me echaron 35, digo, pues sí, los tengo. Hace 10, pero los tengo. Oye, Rafa, si volvieras la vista atrás, ¿volverías a hacer las mismas cosas que has hecho? Pues mira, muchas veces mi padre, que es el que tengo más directo, me dice lo típico. Si yo tuviera 20 años sabiendo lo que sé, yo decía, pues mira, que para saber lo que se sabe. Pero yo pienso que sí. Yo pienso que sí. A ver, algunos errores los corregiría, ¿no? Y otras cosas me intentaré vivirlas con más intensidad, ¿no? Por ejemplo, mis abuelos, pues yo siempre soy muy familiar, siempre soy muy de casa. Pero yo creo que sí, porque el que somos de una forma, naciendo de esa forma, al final pasa por todo otra vez. Uh-huh. Está claro. ¿Pero tú estás satisfecho de tu vida? Sí, en líneas generales sí, se puede decir que sí. Hombre, ya te he dicho antes que siempre aspiras un poco más, o por ejemplo el teatro, muchas veces ahora cuando está así la construcción, y piensas y dices, joder, yo no soy profesional de esto, pero tenía que tirar así, hacer por aquí pequeños papeles o cosillas, algún monólogo, y buscarte un poco también la vida por otro lado, ¿no? Porque ahora mismo, gracias a Dios, tenemos dos obrillas, pero conforme está esto de construcción, tampoco te puedes ahora mismo hacer plan de más allá de un año. Entonces sí es cierto que tiras para otro lado. Pero bueno, estamos tres hermanos, estamos mi padre y tampoco, no sé, estamos ahí todos juntos y está bien. Discutimos porque es normal, estando tres, cuatro personas en la misma casa y dedicando todo lo mismo, pues la dice ayer, si uno es por una cosa, por otra. O sea, bueno, que solo discuten los que están juntos. Están juntos, evidentemente. Los separados no discuten. Sí, evidentemente. Pues ya ven ustedes que estamos conociendo en el día de hoy a don Rafael Castellanos Solana, que es muy popular, que ustedes seguramente lo han visto alguna que otra vez, porque además es una persona muy inquieta. Pero también saben ustedes que llegado este momento solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados. Por consiguiente, Rafaelito, don Rafael Castellano Solana, si estás preparado. Venga. Defínete como persona. Bueno, pues creo que ya queda claro. Soy bastante extrovertido. Me gusta disfrutar de la vida. La muerte me ha salpicado muchas veces y por eso digo, cualquier momento es bueno para no estar. Entonces me gusta vivir la vida dentro de posibilidades de cada uno. Me gusta estar con mis amigos, con mi novia, me gusta salir, me gusta entrar, reírme. Lloro, pero también me río mucho. Y yo diría que es extrovertido. Defínete como profesional. Bueno, podemos decir que extrovertido también, pero sabiendo muchas veces dónde tienes que estar y poner muchas veces muchas barreras delante de la gente porque te ven. Yo, mira, mi padre ha estado muchos años de jefe y yo he estado administrativo y muchas veces, como digo yo, he estado de enlace sindical entre patronal y trabajadores y te decepcionas con la gente porque le das tu amistad. De hecho, hemos estado en bodas a trabajadores y demás y luego te pegan la patada y dices, pero bueno, y la amistad que se ha creado, porque ya no era relación trabajador-jefe, era amigo. Bueno, pero eso yo te podría escribir 7 libros. Sí, 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 nos ponemos a escribir. ¿Qué te voy a contar? Nos podemos escribir 7 y si nos ponemos 20, sí, incluso sin inspiración, ¿sabes? O sea que. ¿Cuál es tu color preferido? Pues mira, aunque parezca como actor que no, el amarillo. Amarillo, es verdad. Amarillo. El color amarillo es gafe para gafe los para actores. Los actores, pero sí, me gusta amarillo. El azul también. Hombre, como acuario, te diría también que azul turquesa. Pero amarillo bastante. ¿Cuál es tu fruta preferida? Uf, yo es que como siempre me gusta pegar, diría que la manzana. O la fresa también. La fresa es muy sensual. Sí, demasiado. ¿Qué tipo de sabor te agrada? Pues fíjate, te diría que agridulce. ¿El dulce? ¿Eres galgo? Agridulce. Agridulce. Vale. ¿Está bien? Ratos azúcar, ratos salado. Pero ¿qué tipo de ropa te gusta usar? Pues mira, todos los días, de sport.
Yo cuando vamos a la boda, hay que comprarse un traje, Bueno, ya que te cases, sí te pondrás corbata. Hombre, eso sí. ¿Eh? Porque eso vamos, sí. No creo que un novio te va a ir sin corbata. No, no, eso que tenía hasta el chaqué, aunque vaya como pingüinillo allí, pero sería así. Lo requiere la ocasión. No, el chaqué no te va a quedar bien. No, no. Por mala altura, más que nada. Por eso. Pero bueno. ¿Qué mascota preferirías tener? Pues te diría que un perro. ¿Que no lo tienes? Sí, tenemos en casa dos o tres de compañía. Y uno ha tenido un montón de caza. ¿Y le pones nombre a los perros? Sí. ¿Cómo se llaman? Pues una le digo la Borde, porque no me puedo acercar a ella. Me la dieron como un mes y no lo puedo pasar para la moda en lomo. Y luego hay un ponenquillo, lo digo a mi hermano, que está ahí de compañía, se lo dieron para la caza, pero ya es de compañía. Sí. Ese le digo el Bienve, o el Chiqui. Bienvenido, o el Chiqui. Tuvimos un San Bernardo, que se llamaba Cabezón. ¿Y acuden con esos nombres a ti? Sí, de Cabezón. Y va... Menos la Borde, que ya te digo que se tiene Dios que se acerque a ella, yo por lo menos, ¿sabes? ¿Tu mejor virtud? Yo creo que reír, estar siempre riendo. Aunque esté por dentro jodido, rabiando, pero a reír. ¿Tu peor defecto? El mal pronto que tengo muchas veces. Y me parece que somos como la gaseosa. Y luego a los 5 minutos nada. ¿Tu comida favorita? Hombre, un cocido, bien hecho. No lo harás tú, ¿no? Pues si me pongo así, lo que pasa es que me cuesta mucho ponerme, pero así lo he hecho, ¿eh? Lo he hecho una vez, no muchas veces lo he hecho, pero sí. ¿Un libro? Un libro, pues hombre, como Manchego y demás, El Quijote. ¿Lo has leído? Dos veces. Eso está bien, porque... Incluso me he hecho ganar algún premio literario en Boadilla del Monte y cuando me hicieron la presentación, porque tuve que leerlo, el señor que me hizo la presentación me dijo, se nota que eres manchego de Ciudad Real y que has leído El Quijote. Digo, sí, señor, porque encima es que escribí en castellano de Quijote. La verdad es que mucha gente habla del Quijote y la gran mayoría no lo ha leído. No lo ha leído, yo sí lo he leído. Sí. Además, lo leí la primera vez en cuarto de GB. ¿Una película? ¿Una película? A ver, aparte de creencias o no creencias, yo diría que la última de Mel Gibson sobre Jesucristo. Pero no por la historia, sino por efectos especiales y... Por lo bien hecha que está. Por lo bien hecha que está. Sí, sí. ¿Un actor y una actriz? Pues mira, actriz te diría la que vi anoche en cine, Meryl Streep. Qué bien lo hizo. Además, ¿La Casa de los Espíritus? No, los papeles del Pentágono. Ah, los papeles. Fuiste al cine. Sí. Hablamos del cine. 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 No, en televisión. Uh-huh. Vale. Y actor te diría Tom Hanks, que también sale con ella. Y hombre, hay mucho más, evidentemente. Pero esa película es muy americanada, ¿verdad? Sí. Sí, pero aparte de la actriz, es que yo la veo una persona muy, una actriz muy segura de sí misma. Las películas que veo de ella, que suelen ser todas, la veo muy segura de sí misma esa mujer. ¿Un político? Ninguno. Tenía mis creencias como todo el mundo, pero llevo unos años que ninguno. No creo ni en... ¿Qué estará pasando en España que la credibilidad de los políticos casi no existe? Pues creo que se ve, está a las claras. Puedo creer en la persona que se presenta para alcaldesa o para alcalde por la cercanía que te hace falta un lo que sea para el ayuntamiento o un concejal, pero a nivel nacional ninguno. Tengo mis ideas con todo el mundo, pero mis ideas están aparcadas en el momento y a mí que no me llamen ni para votar. Y si voto por ejercer mi derecho, pues ya veré si voto en blanco, voto en negro o voto en verde, pero ninguno. ¿Tendrás que votar si hubiera una votación para ver la independencia catalana, sí o no? Pues no, para Cataluña es España, igual que Andalucía, Castilla-La Mancha y todo el resto de España. ¿Una ideología? Yo estoy tirando para izquierdas, aunque digo que ahora mismo ni me posiciono, no merece la pena. Ni merece la pena el que está, ni merece la pena la oposición, porque estamos viendo la oposición que hay. Y el tema de Cataluña ya, pues, siempre desde que empecé esto, yo siempre he dicho, hablando mal, que hacen falta dos huevos. Me da igual de que sea del Rey, de Rajoy, de Pedro Sánchez, me da igual. Hace falta dos huevos, punto. Y se acaba la tontería. Como dice el chiste, hace falta un cura para partir hostias y un electricista para que te enchufes, punto. No... ¿Una religión? Hombre, siendo costalero, llevando aquí y tatuado a este hombre, pues lo que me ha enseñado de chico toda la vida, cristiana. Aunque, ¿apostólico y romano? Tampoco hay que pasarse, lo justito. O sea, ¿no eres practicante? De misa diaria, no. Cuando ¿De tengo misa que ir, dominical? No. Ahora si acaso me voy con mi sobrino porque tengo que llevarlo, pero no, ¿sabes? O un día, una boda, una... No, tampoco... Te van a excomulgar, ¿eh? Ya me han hecho tantas cosas, he dicho tantas cosas, que haya una más, una menos, me da igual.
un programa de televisión. Pues cuéntame, por ejemplo. Muchas gracias, señor. Ah, bueno. ¿Qué te pone de los nervios? Uf, ¿qué me pone de los nervios? A ver, por decirlo sin que suene mal. O sonando mal, la gilipollez de la gente. Quererse... Yo sé, y sé... Bueno, hoy en día yo llamo eso, y en los medios de comunicación sucede muy habitualmente, que se les sube el maquillaje. Si la gente enseguida se cree imprescindible y maravillosa, ¿no? Y todo es tan efímero en la vida, ¿verdad? Dura poco, si es que la vida ya por sí, lo que estamos hablando antes. Que yo antes hacía planes para el verano, pero ahora, después del paso que he pasado, hago planes para pasar mañana, no hago más planes. Entonces, ya que somos humildes en esta vida, y tú puedes ser ministro del aire o puedes ser Dios, pero hay que relacionarse un poco más con la gente y ser un poco más humilde y un poco más, no sé, el día a día, más gente. ¿Qué no perdonarías? Uf, la infidelidad. De hecho, no la he perdonado. Sí, señor. O sea, prefiero que me digas, porque yo tendré mis defectos con todo el mundo, pero me conoces un poquito y sabes que soy muy claro. Soy un chico muy feo, pero soy muy claro. Y si tengo que decir, Julián, no, de esto no, que has hecho... No eres ni chico ni feo, hombre. Gracias, hombre. Si tengo que decir, Julián, esto no me ha gustado, te lo voy a decir a la cara. Sí, sí. Igual que quiero, tú me lo digas a mí. Si te he hecho algo, porque yo no soy Dios. Rafa, esto que has dicho, esto que has hecho, esto que ha pasado, no me ha gustado. Pero que me la estés pegando por detrás y me enteré luego por otras personas, lo digo mal. Ay, esto de los amores no tiene solución, querido no, Rafa. Ni que lo digas. ¿Qué te hace reír? A mí cualquier cosa. O sea, de hecho, el grupo de teatro que estoy enseñando en Bolaños, el otro día ensayando, el miércoles pasado, hubo un compañero mío que le dio por improvisar algo y me parto el culo. O sea, yo es que veo cualquier cosa y me parto el culo. O sea, todo. ¿Qué te hace llorar? ¿Qué me hace llorar? La injusticia. O que un niño esté llorando. Cuando un niño llora, algo pasa. Porque pienso que la risa de un niño y las lágrimas de un niño son sinceras, son verdaderas. ¿Cómo reaccionas cuando te provoca? Pues te he dicho antes, como la gaseosa. Luego a la corta hora dice, anda, gente, tonto, vamos a tomar cerveza. Y digo, venga, apago yo. Pero en ese momento, como la gaseosa. Tengo un mal pronto. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Sí. De hecho, muchas veces hago amigos, oye, te has enterado que no sé quién, no sé cuántos veces. Digo, sí. Joder, cuando no dice nada, igual tengo que decirlo. Bueno, no me han contado bajo secreto de confesión, pero tampoco lo veo una cosa para ir publicando en prensa o en radio o en un bar. Ahí está. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? ¿Tú qué crees? Que sí, que sí. Que eres un libro abierto, vale. Eso es lo que yo creo. Mi novia cuando empezamos a reír me decía, macho, y dice, sí que no hace falta que hables, es que te hablan los ojos, te habla el cuerpo, te habla la cara, te habla las manos, es que... Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuántas horas trabajas al día? Pues como todo el mundo hay horario, o sea, hay días que te caes un poco más. Ese es el problema de los autónomos, ese. Porque muchas veces a mi hermano antes viene aquí por el teléfono, oye, de que tienes que hacer esto, tienes que hacer otro. Digo, bueno, no, lo termino, lo estoy haciendo. O sea que, y siempre cumplís a todos lados y no llegas, y siempre corriendo, y siempre para arriba, siempre para abajo, pero bueno. ¿Qué añoras de tu niñez? Uf, ¿qué añoras de mi niñez? Pues mis abuelos, estar en la casa de mis abuelos, en la huerta, los 8 primos, por parte de mi abuela materna. ¿Cómo te diría? Esa ignorancia, entre comillas, que tenemos los niños. O sea, no pensar en lo que dentro de 10 años o 15, o sea. Pero me ha hecho falta la reunión familiar, la candidez de los niños, no sé, todo eso. ¿A quién eres incapaz de decir no? Pues yo creo a todo el mundo. Pero te he dicho antes que sobre todo a mi sobrino. Es que tenía como esos ojillos y dije, bafa, que no sé qué, que venga, anda. Tú, como decía aquel, si hubiera sido mujer, no sigas. No, porque iba a regalar. Esas mujeres cobran, yo no lo iba a regalar. O sea que... ¿Tienes alguna manía confesable? ¿Manías? Sí, muchas. Por ejemplo, yo qué sé, antes de dormir muchas noches me miraba bajo la cama. No porque vaya a ver nadie, pero una manía que tengo. Sí. ¿Te da miedo? No, al contrario. Ya te digo, me veo cuarto binario, me veo todo y al contrario. Y muchas veces conduciendo por la noche digo, a ver si viene por aquí alguien, a ver si verá que los muertos vienen, ¿no? Por ejemplo, mi madre que me diga, te estás pasando, ven para acá, que tengo una colleja. ¿Un lugar para vivir? Pues hombre, yo diría que la Masía de la Traba, o Puerto Llano, Ciudad Real, capital o provincia. Creo que somos una de las provincias más tranquilas en las que se puede vivir. ¿Atrevido, conformista o rebelde? Las tres cosas.
a la vez. Sí, conformista cuando hay que serlo y cuando no, pues rebelde y de todo. Adelante. Oye, Rafa, dime de verdad, ¿a qué edad te convertiste en hombre? Hombre, en puntos suspensivos, depende. Yo, si te refieres mentalmente, pienso que todavía no, cuando hay que estar, se está. Pero lo que te he dicho antes, siempre hay un momento para decir, bueno, voy a llegar a más o no estancarme. Si te refieres al otro, en la mili, como todo el mundo, con la mayoría de todo el mundo. Ay, la mili, la mili. Sí, la mili. Un lema de vida. Vive y deja vivir. Buen lema también. Oye, Rafa, cuéntame cuál es la canción de tu vida. La mía es una de Alphaville que se llama Forever Young. Pues la escuchamos. Vale. Mira. Raising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young. I want to be forever young. ¿Qué está diciendo? Siempre joven. Así es. De hecho, yo voy tatuado con la rosa, siempre joven. Siempre joven. Porque la edad es un dato del DNI. El espíritu ya es como cada uno se quiera tomar. Muy bien, pues ya ven ustedes que hoy hemos conocido a Rafael Castellanos Solana, escritor, actor, inquieto, trabajador, muy sensible y sobre todo, créanme, una excelentísima persona. Rafaelito, que ha sido un placer enorme tenerte con nosotros, que hemos visto realizado ese deseo de tenerte en este programa y que... Pues fíjate, me ha gustado y prometo volver. Pues cuando quieras. Me va a tardar tanto como está bien, te lo prometo. Gracias por venir. A ti. Nada tenía y tú te fuiste de mí. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido. Si has conocido la felicidad, cuéntame.